hello welcome to a new b2a chapter from business to audience in our creative europe channel media catalunya jaime rosales is a catalan film director with a background as a filmmaker that goes from his graduation at the san antonio de los baños international film and television school in la habana to his days to the australian film television and radio school broadcasting entertainment in sydney and also l'atelier de la cine Fundacion at the cannes film festival among others Awarded with the National Prize of Culture of the Generalitat de Catalunya in 2015, Jaime Rosales' cinema reflects his interest in the new expressive forms that are far from the usual conventions of cinematographic language. The number of festivals covered by his filmography is endless, but almost the entire filmography of Jaime Rosales has received, in one way or the other, the support of the media program, either in its development or in its European distribution. Let's review the titles. The Hours of the Day, International Critics Award at the Quinzaine des Réalisateurs at the 2003 Cannes Film Festival. Solitary Fragments with three Goya Awards, including the one for the best film in 2008. Dream and Silence also present at the Quinzaine des Réalisateurs at Cannes Film Festival in 2012. Beautiful Youth, this time in the official section and Certain Rerart in 2014. Wildflowers, his last project now in post-production and which will be seen next 2022. And finally, his latest theatrical release, Petra, which again in 2018 started its international career in the quinzaine de Realisateurs at Cannes. Let's watch the teaser for Petra. <laughs> Sí. Yo creo que con Yama no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? Como artista. Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno, es. Eh, es complejo. Es, eh, es alguien que puede ser encantador, como puede ser. Eh, muy perverso, muy. cruel. ¿Cruel? Sí. Que te tendrías que ir de aquí, en cuanto puedas. Es que de llama no se puede sacar nada bueno. Estoy viendo tu pintura. ¿Y qué te parece? Está pensada como una terapia para sí. ti. No pensando en el público. No me gusta Petra. Mintió. Como todos mentimos. We met Jaime Rosales in Barcelona at the Malda Movie Theatre within the network of Europa Cinemas and we found out more about his filmography and media. What has media development meant as a first step to develop a projects as a filmmaker and producer? Un proyecto que está definido en palabras, pero que claro, no es una película. Será eventualmente una película y ni siquiera yo mismo como director sé exactamente cómo va a ser esa película, pero puedo intuir y puedo explicar a alguien lo que creo y lo que espero que va a ser. Ese alguien el primero es media. Y este, y este comité lo, lo lee, lo evalúa. De, ah, pues esto parece que va a ser así, me lo creo por cómo es la trayectoria, me lo creo por lo que estoy viendo, me lo creo por lo que está en el guión, o mm, no lo veo claro, podría ser que sí, podría ser que no. Y entonces al final ese, ese apoyo se convierte en un dinero que te permite eh, mejorar pues, el guión, empezar a localizar empezar a, bueno, a armar un poco eh, lo que va a ser la financiación y el desarrollo del proyecto y al mismo tiempo ya es un primer apoyo que dices oye, mira algunos señores que saben de esto lo han leído y se lo han creído ahora ustedes que también saben también se lo van a creer y es, es así como yo veo un poco lo que ha sido el papel de media en mi carrera ¿no? ¿Is there a touch, Rosales, to work with your actors? Mi forma de dirigir a los actores se basa en una técnica. Es una técnica. ¿no? Muchas veces eh, en, el, en, lo, en la elaboración de procesos creativos no se usan las palabras adecuadas. Dice, Oye, ¿esto cómo ha sido? Ah, pues una inspiración o se me ha ocurrido. Y se convierte en una especie de caja negra en la que el proceso creativo es muy, muy caprichoso y muy oscuro cuando en realidad es bastante claro para los creadores. Y es basado en técnicas. Entonces, por ejemplo, la dirección de, de actores es una cuestión puramente técnica. Cosas que se hacen. Igual que, por ejemplo, eh, un pintor cuando pinta algo lo hace con una técnica. Hay muchas técnicas. Puede ser con un trazo fino, puede ser con una brocha más gorda, puede ser raspando. Son cosas que se hacen de manera diferente. Yo cuando trabajo con los actores también uso técnicas, técnicas que, que se basan en lograr que esa persona se sienta relajada, que se sienta tranquila. Yo no, no me interesa meterle mucha presión hacia un resultado. Oye, esto ha de salir tal o si algo no, no parece que está saliendo, quitarle hierro. Eh, intentar ver cómo es el actor, qué le sale bien, qué le sale mal. Puedo poner un ejemplo si es si el caso. Por ejemplo, en esta última película que he hecho Girasoles Silvestres, tenía que dirigir a los niños. Tenía una niña y un niño pequeño. Me di cuenta que cuando yo le hablaba al niño, eh, quería saber demasiado, era un niño muy inteligente, pero al mismo tiempo la interpretación se acartonaba un poco. Al cabo de unos días ya pasados, eh, probé una técnica diferente. ¿Qué es una técnica en este caso? Lo que en lugar de hablarle yo al niño, le decía a Ana Castillo, que era la madre del niño en la película, lo que yo quería que el niño hiciera. Entonces le decía a Ana, dile, pues que vaya, en, cuando entréis por el, por el bar, tú le dices que se ha de sentar en esa silla. Si por lo que sea, se sienta en la otra, luego tú lo reconduces. ¿Qué pasa cuando si entran? Pues no sé qué, el niño se sienta donde sea y ella, que es la madre, le dice, oye, no, siéntate tú ahí, venga, que no sé qué, y qué tal. Todo eso queda muy... El niño, como si estuviera en la, en la escena con su madre, actúa con toda la naturalidad. Si yo lo hubiera dicho, él me estaría pensando, pero entonces hacia dónde he de mirar. Y si me siento aquí, eh, ¿qué he de decir? Y entonces ya a partir de eso, incluso se tensaba, empezaba a temblar de una manera. ¿no? Técnicas. ¿Cómo se dirige? Entonces yo no sé si hay un touch por mi parte, pero sí que es una técnica que conozco muy bien, que estoy muy atento y que es la que he ido un poco también, si se puede, pues perfeccionando un poquito a, a medida de los, de, los, de los años, porque es verdad que he trabajado con actores profesionales, con actores muy conocidos, con naturales y cada uno, en el fondo, necesita a veces pequeñas adaptaciones de una técnica que a uno le va y a otro no le funciona. ¿no? What is the first thing that interests you in a project? Theme, plot, audience? La elección de, de una película, o el lanzarme a escribir un guión, o, es eh, un proceso que. bueno, es, es como. yo siempre estoy en alerta a eh, ideas. a anécdotas que ocurren. de repente leo algo en el periódico. de repente leo un libro, un pensamiento que me viene. Cualquier cosa es susceptible. De convertirse en una película. Algo que me pasa, un sentimiento familiar, una cuestión política. Eh, puede ser de. El, el, la, el germen puede ser o temático o argumental. Hay una idea que transmite algo o hay una pequeña narrativa, una pequeña estructura con un personaje, con algo que empieza, que acaba, que también es un germen. Durante un tiempo, eso mmm, lo, lo cubro un poco en mi cabeza. Ese tema o esa narrativa se puede convertir en un guión. Empiezo, empiezo a pensar, empiezo a pensar los personajes, ¿dónde puede empezar? ¿Eso va a ser interesante para el público? ¿Cuenta algo que para mí es importante? ¿Tendrá una estructura que será viable económicamente? Eh, ¿Tendrá una forma fílmica? Esto es una manera de rodar que permitirá... Explorar el lenguaje cinematográfico. Y durante un tiempo, pues bueno, pues estoy con, esa, con ese germen y lo desarrollo un poquito. Eh, cuando ese desarrollo eh, parece que sí, que la forma narrativa se empieza a consolidar. Sí que hay un buen principio, sí que puede haber un buen fin, sí que hay un arco, sí que pueden entrar varios personajes. Luego, al mismo tiempo, efectivamente, es algo que cada vez me enamoro más del tema, es algo que me importa mucho contar. Y, eh, y al mismo tiempo tiene una posibilidad eh, económica, no es decir, a ver, ¿cuánto puede llegar a costar esto? ¿Cuánto es lo que yo suelo poder financiar? Eh, ¿Encaja en el que los distribuidores, los agentes in internacionales, les va a poder interesar esta historia, esta película? Y entonces, cuando más o menos la viabilidad económica, el interés temático y la propia estructura narrativa parece que cuaja, se lo. Se lo enseño a, a Bárbara, a mi productora. Digo, oye, Bárbara, ¿esto qué tal? ¿Cómo te suena esta melodía? Puede ser que me diga, uff, me parece que este tema o ya lo hemos tocado o mmm, es peligroso, nos podemos meter ahí en un jardín que a lo mejor no lo sabremos desarrollar bien por cómo es la estructura, o es demasiado pequeño o es demasiado grande. No tiene el tamaño adecuado económicamente. Es demasiado pequeño, pues al final mmm, no nos va a permitir desarrollar nuestra carrera en la dirección ascendente que queremos. Es demasiado grande, vamos a gripar medio del camino porque no conseguiremos financiarlo todo. Entonces, eh, esas cosas eh, las evaluamos. Y cuando ya vemos que eso tiene luz verde, porque claramente. Va a ser viable, va a ser interesante y tiene una buena armadura. Pues bueno, ahí pues, nos lanzamos. Nos lanzamos, escribimos el guión, empezamos a desarrollar, empezamos a colaborar con gente, hacemos. armamos el, el dossier y empezamos ya pues, a hacer una, también una estrategia de financiación. ¿A quién se lo vamos a dar primero? Muy importante. La primera piedra es la más importante, con lo cual eh, tiene que ser una, una entidad. En este caso, por eso es óptima media, que eh, sabe evaluar un proyecto un poco verde. Verde en el sentido del, del desarrollo último, no verde para ellos, precisamente, tiene que estar maduro para esa fuente, pero esa fuente ya sabe que el proyecto no está tan desarrollado como, por ejemplo, a lo mejor puede ser única. Eh, a término, ¿no? que, que tiene que ser la última piedra. ¿no? Entonces, eso tiene que estar ya pues, muy financiado, con un casting ya totalmente cerrado, un equipo técnico totalmente cerrado, unas localizaciones casi ya totalmente definidas. Entonces, eso es muy importante. ¿no? Entonces, esa estrategia también la pensamos y la definimos. Pues, ahora vamos a ir a esto, luego esto, otro. Luego tenemos que tener un agente de ventas, luego tal, 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 tal. Y así es como se hace el armado y ya nos lanzamos. Y a ver eh, y si sale con barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción. What has represented el circuito extensivo circuit de festivales cubiertos por su filmografía? La cuestión de festivales realmente es muy importante. Es muy importante, ¿no? es muy importante para, para un tipo de cine, un tipo de propuesta. El, el, cada película, cuando nosotros estamos definiendo una película, y eso es muy importante porque no solo es desde el desarrollo y la financiación, sino para el espectador también. Uno hace una promesa. Hasta que la película no está vista, incluso cuando ya está en, la cartel, en, el, en el cine, en cartelera, tú ves el cartel, tú has visto la campaña, esa película, un James Bond contiene una promesa. Una película de Apichapong contiene una promesa. Una película de Pedro Almodóvar contiene una promesa. Cada película contiene una promesa. Luego ya veremos cuando la veamos si la ha cumplido si la ha mejorado o si se ha quedado desgraciadamente peor de lo que era esa promesa. ¿no? Entonces, eh, el, el tipo de cine que va a los festivales sanciona esa promesa. Este tipo de cine que está entre lo personal, lo colectivo, entre un público mmm, culto, pero también amplio, ciertamente amplio, sin llegar a ser la película de entretenimiento de masas, ese tipo de cine generalmente recibe el apoyo de un festival como plataforma de lanzamiento, también como sanción de calidad. Entonces, en esa doble faceta de sanción de calidad, plataforma de lanzamiento, el festival juega un papel muy importante. Es muy relevante para el espectador que es consciente de ese tipo de cine. Como para los cineastas, tener el apoyo de un festival. ¿no? Hay muchos festivales, hay diferentes niveles, y bueno, y cada película, pues a veces eh, partes de una, de una promesa más pequeñita y ¡pum! te ha salido mejor. Incluso desde el festival el trampolín es mayor, o desgraciadamente te puede pasar al revés. Has partido una promesa como muy fuerte porque las de la trayectoria anterior permitía apostar por ahí y en lugar de salir rojo, ha salido negro. Bueno, no quiere decir que sea tampoco una tragedia, pero te, re, te, te recompones. ¿no? About the awards, was the Goya to Solitary Fragments a match point in your career? Luego el tema de los premios se le pasa un poco igual, está en la misma, está en la misma receta de cocina, ¿no? El, el festival, el tipo de festival, el premio, el tipo de premio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el, el, el premio que tuvimos en la soledad pues eh, tuvo un efecto muy, muy, muy marcado en la taquilla. Permitió un segundo estreno más fuerte que el primero. que dices, caray, qué, qué increíble, ¿no? Que realmente un premio eh, produzca eso. ¿no? Es, es también el, el hecho de que cada película, cada premio, se dan en unas circunstancias particulares. ¿no? Una película como la Soledad, que fue un poco triste, el primer resultado, porque decías, hombre, a la gente parecía que gust le gustaba pero la apuesta inicial de la distribución no, no fue tan fuerte, la comunicación, aunque era de mucha calidad, no fue tan masiva, luego eh, a lo mejor la fecha elegida no era tan buena, qué sé yo, un, un, una serie de factores, y en cambio, ya habiendo recibido ese premio, pues eh, se produjo una comunicación de prensa muy fuerte, los distribuidores de repente eh, sacaron muchas más copias y la taquilla fue pues, cinco veces más. Que la primera, ¿no? Entonces es muy relevante, fue, fue muy relevante. We also asked him about the ability of European cinema to educate future new audiences. A ver, el tema de de la educación, la utilidad, la moral, la ética, la política es delicado. Yo lo encuentro muy delicado. Es decir, uno lee una novela para que le enseñen algo, uno va al cine para que le enseñen algo, ese algo que se puede enseñar, si fuera así, podría caer en el lado de lo bueno, pero también podría caer en el lado de lo malo. Es decir, al final, eh, la, la política tiene un gran historial desde cualquier extremo, desde el fascismo hasta el comunismo, han intentado controlar el arte, porque querían modelar al individuo. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el arte moralista, el arte muy político, mmm, me inquieta, me inquieta. Porque de la misma manera que te podrían decir, bueno, mmm, a, podrías intentar alinearlo hacia intereses políticos o éticos para ti, también podría ser para lo opuesto. Entonces, eh, en general, eh, yo creo que la justificación de lo, del hecho artístico y, del, y de la exposición artística es el disfrute intelectual humano personal. O sea, cuando el motivo por el que creo que es una maravilla, pues ir desde a una ópera de Verdi a leer una novela de Camus o a ver una película de Haneke, pero ¿por qué no también de Spielberg? es por el disfrute personal, porque te enriquece personalmente. Porque cuando tú ves una obra transformadora, sales transformado. Pero el vecino a lo mejor la ha dejado indiferente. Y al revés otra, otra película. ¿no? Entonces, eh, yo no soy nada... Eh, yo no justifico eh, el apoyo a la cultura por motivos prácticos y todavía menos por motivos ideológicos. Me parece muy peligroso. ¿no? De hecho, eh, el, el famoso creador de la Cinematec, Anguilón Gloa decía hay que conservarlo todo, no hay que filtrar y sobre todo no filtrar ideológicamente, porque te puedes equivocar y además no sabes lo que será útil para las generaciones del futuro. ¿No? Me parece que Pedro Almodóvar tiene interés y Clint Eastwood tiene interés ideológicamente opuestos. ¿Vale? Entonces no quiero ni que Pedro me eduque ni que Clint Eastwood tampoco. Quiero que me propongan una película y disfrutar y hacer la mía y a lo mejor Cambiará algo en mí o no, pero sobre todo no querer educar al espectador. Eso para mí está muy cerca del la About the circulation of European cinema movies, first in the movie theaters, right? Sí, yo creo que es, es fundamental el, el, el apoyar en todo lo que se pueda la red de, de distribución del, del teatral, ¿no? es decir, las salas. No hay nada eh, comparable a la experiencia en una sala eh, con una película. Me parece que eh, la concentración, el hecho de que hay más gente, el que puedes ir, el que sales de casa vas acompañado, eliges una película para verla con alguien porque la has elegido tú o a lo mejor te has dejado acompañar y, y ha sido otra persona que, que ha elegido la película. Pero eso eso es muy 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 importante. Me parece que el cine, igual que el teatro, por ejemplo, es una cosa que tiene que ser eh, visto en una, en una sala. Y bueno, pues la, las, las plataformas están bien como a más a más, o como una televisión a más a más, como lo era el, el vídeo a más a más, pero la, la proyección y la, y la manera de pensar una película, desde mi punto de vista, es para una sala. ¿no? Entonces, todo lo que sea apoyar eso, todo lo que sea ayudar a que, los dueños de las salas pues puedan comunicar mejor la existencia de las películas, mejorar las salas, hacerlas eh, más, más confortables, con mejor calidad de proyección eh, en, en, en lugares pues eh, claro, la sala también, por ejemplo, está sometida mucho a la presión inmobiliaria. Claro, entonces eh, conseguir pues, eh, en, en, una, en, una, en una prime location de una ciudad en una sala, pues tiene un coste. Todo eso. Todo lo que se le pueda ayudar para que eso exista es fundamental. Entonces, en ese sentido, efectivamente, yo he tenido la suerte de, de poder distribuir mis películas en salas en diferentes países y sigo, sigo esperando poder hacerlo, porque no hay, no hay nada más bonito que, que ir a ver una película en una sala, ¿no? Es, es una maravilla. Do you think the media program has been a success story? Hombre, yo creo que la es. es es bastante, es bastante evidente que la historia del programa media es una historia de éxito o sea quiero decir, desde cómo, cómo nació cómo ha ido evolucionando cómo ha ido cogiendo más peso apoyando a más cineastas más cinematografías y al mismo tiempo se ha visto que a pesar de las dificultades de tanto pues de la, del dominio de las grandes eh, empresas por controlar el sistema de exhibición como también esas mismas dinámicas de las nuevas plataformas, pues eh, las salas de cine y en los diferentes países, yo he tenido la suerte de ir viajando y lo ves, en los barrios, en todas partes hay esas salas y todas han tenido ese apoyo. ¿no? Entonces, me parece que es indiscutible, ¿no? que es una historia de éxito y que, y que debería de, de, de seguir siéndolo porque precisamente hay una relación muy clara entre los recursos empleados y los resultados. ¿no? Entonces eh, habrá, habrá otras otros tipos de ayudas. No lo sé. A lo mejor en el, en el sector de los de los automóviles que también reciben muchas ayudas que a lo mejor mmm, eh, pues funcionan o no y de repente aún están hechas para promocionar el empleo y el empleo incluso cae. ¿no? Pero el caso de, de, de las salas es, es muy, muy importante y, y es muy claro. ¿no? Entonces, están en, eh, es, una, es una, una maravilla. De repente, yo he ido a festivales en pequeñas ciudades eh, que se hacen con mucha ilusión y hay esa sala de esa ciudad que es un poco ese pulmón cultural. ¿no? Entonces, no solo en Francia eso... Eh, lo que nosotros lo vemos en pequeñas o en, en, en países pues, eh, más pequeños o que tienen en, en, en sus capitales, en sus ciudades más importantes, es que eso en Francia se da encima en los, cualquier pueblo. ¿no? Entonces, eso es una maravilla. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería maravilloso, precioso, que eh, en España ya no fuera solo Zaragoza, Sevilla, San Sebastián, Barcelona, Madrid sino que bueno, pues mm, en más ciudades, incluso en, en, en pequeñas ciudades, ¿sabe? por ejemplo, en, una, en un sitio como podría ser eh, en figueras o en eh, alcalá de henares, que tienen también una, 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 una escena cultural, pues que hubiera una programación de cine europeo. el cine europeo tiene una cosa que es muy bonita. ¿eh? Es, es un cine que ha permitido arriesgar e investigar el lenguaje, casi todos los americanos luego a, eh, miran las películas europeas y lo adaptan y, y beben de eso, y luego es un cine que nos eh, produce una identidad, porque cine, eh, eh, el, el cine es lo que, lo que produce es pues, una, una experiencia pues, identitaria, ¿no? o sea, es decir, cuando yo veo una película española estoy viendo algo que me es propio, que me apropio y que al mismo tiempo mmm, me construye mi propia identidad. ¿no? Entonces, eso eh, es, es importante que se haga en toda la red de los territorios, ¿no? de todo, todo el territorio nacional, luego todo el territorio europeo. Sería deseable que cada vez más pequeños lugares de las diferentes geografías también tuvieran sus salas de arte y ensayo, sus salas de cine europeo. ¿no? y en eso pues sería muy bonito que, que también lo que es maravilloso en Francia pues los demás países pues lo tengamos en en la medida en lo que podamos Finally we ask Jaime Rosales to congratulate us for the 30th anniversary of the media program and his response exceeded our expectations Aunque no afino mucho y no se me da muy bien cantar vamos a intentarlo eh, Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Treinta años de media, eso esperemos que sea un bebé y que eh, viva eh, pues muchos muchos más años y que siga apoyando a, al cine europeo, a, a los autores y al público, porque al final todos trabajamos para el público. Thank you very much, Jaime Rosales, for sharing your time with us. On behalf of Creative Europe Desk Media Catalunya, we would like to thank Xavier Escriba from the Maldá Movie Theatre and member of the Europa Cinemas Network and Bárbara Díez from Fresval Films for facilitating this meeting. And once again, we invite you to follow us.